Ya, hola, ¿qué tal? Estamos aquí en lo que es Lollapalooza, el último día, y estamos con los chicos de Rivo, una banda nacional que destaca por ser un metal bastante peculiar, que se define como de repente alternativo. Algunos han dicho que es un poco new metal, agro, pero hoy tienen presentando hace ya 2 años el disco Máscaras, que tiene como, ustedes mismos lo catalogan como algo más honesto, que incluye ya como todo el trayecto que han hecho ustedes musicalmente, ¿cierto? Exactamente, sí. Bueno, tú mismo lo dijiste, esto de la etiqueta de lo que somos nosotros, lo dije hace un ratito, en verdad no nos molesta absolutamente nada que digan si es new metal, agro, si es alternativo, si no, o sea, de repente escucho de que hay colegas que como que si te ponen un nombre uno se echa para atrás, como dice, no, yo no soy esto, yo soy algo heterogéneo, soy todo. No, en verdad yo creo que la gente tiene que ponerle el nombre que sea. Sí, obviamente nosotros partimos por una corriente new metal por 10 años, desde el 2000 hasta el 2010, que pegó extremadamente fuerte en Chile, y de lo cual estamos pero profundamente agradecidos, siempre lo vamos a decir, cada vez que tocamos, creo que agradecemos más que tocar, de hecho, a toda la gente que nos va a ver y todo. Por lo tanto, estamos 100% agradecidos de lo que fuimos, muy, muy honestos con lo que somos ahora y con mucha esperanza de lo que vamos a hacer después. Perfecto. Y ahora ustedes se presentaron hoy día más o menos como abriendo esta jornada, se podría decir. ¿Cómo se sintieron sobre el escenario? ¿Cómo vieron al público? Más o menos, ¿cuáles son las apreciaciones que tienen? Pucha, felices en verdad, porque nos enfocamos harto en este show. Nos preparamos un montón desde que nos confirmaron que vinimos trabajando en este show. Va a ser algo redondito y siempre pensando en que iba a vernos gente que no nos ve cotidianamente. Entonces la idea era hacer un show, llámenle quizás un poquito más relajado, más comercial, pero mostrando la energía que mostramos siempre y que creo que es lo que transmitimos y nos sigue teniendo hasta el día de hoy, girando por todos lados. Entonces, sumamente contentos, ya más relajados y felices, mucho más de lo que pensábamos incluso. Llegó mucha gente y muy buena recepción de todos los medios, de la transmisión en streaming, así que súper contentos. Perfecto. Ustedes son de regiones. Igual no son tan alejados de lo que es Santiago, pero aún así es región. ¿Es muy difícil hoy en día para la música chilena llegar a todo esto de mostrarse en la capital por el tema del centralismo, o ya ha cambiado un poco el panorama? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, ¿sabéis qué? Yo creo que el ser de... Nosotros somos de Viña y siempre, siempre lo decimos y lo destacamos. Yo creo que en algún sentido también nos ha ayudado. Si bien, claro, no estáis metidos en Santiago todos los días, lo cual, claro, tiene una dificultad que no estar constantemente en contacto con toda la gente o todos los medios, pero por otro lado también nos ha permitido estar como en una especie de burbuja para disfrutar lo que hacemos, ¿cachai? Para componer, para trabajar. No nos vemos tan influenciados en las cosas que pasan, que, pucha, no sé, pues acá yo sé que es muy grande el mundo y de repente hablan, que dicen que el otro dijo acá, que la foto, no sé qué. Nosotros creo que estamos al lado de Santiago, o sea, estamos a 1 hora y media. De hecho, nos pasa algo muy peculiar, o sea, la gente que nos viene escuchando en este último tiempo, que ya son 18 años, pero los que quizás nos vengan escuchando hace 2 años, creen que somos de Santiago porque tocamos más en Santiago que en Viña o en Valparaíso, pero es solo porque en Santiago hay más espacio, ¿cachai? Pero igual, siempre, cuando empezamos a agendar las fechas, tenemos una o dos, por lo menos, en Viña o Valparaíso. Y nada, yo creo que la dificultad se la pone uno mismo si es que no está constantemente haciendo cosas, ¿cachai? Hoy en día las redes sociales, pucha, pues te permite hacer todo, pues si tú subís un disco, tenés la posibilidad de que lo escuche todo el mundo. O sea, eso era imposible antes no había ni una posibilidad de hacer eso de esa manera. Por lo tanto, nada, estamos muy felices donde estamos, ¿cachai? Y nadie sabe qué va a pasar, digamos, si nos moveremos o no nos moveremos de ahí, pero hasta ahora se puede congeniar perfectamente la distancia. ¿Están pensando en grabar o ya tienen algo más o menos, alguna maqueta preparada? ¿Se van a encerrar prontamente a todo lo que es crear o están todavía pensándolo? No, ya estamos en la preproducción del disco nuevo, que debiese salir en marzo del 2019. Y eso de encerrarnos o no, pucha, nosotros siempre lo hemos discutido. Sí, encerrarnos implica
pucha, de repente perder un montón de oportunidades, y tampoco es que vamos a estar encerrados 7 días a la semana, pues, ¿cachai? O sea, perfectamente podemos estar componiendo y tocando en vivo igual, y es lo que queremos seguir haciendo. O sea, una cosa no quita absolutamente la otra, ¿cachai? O sea, creo que hoy en día, si no, uno no se mueve harto, las cosas pasan. Es lo mismo que estar aquí. O sea, agradecido absolutamente de ustedes, de la producción, del festival, de la posibilidad de poder hablar un poquito más allá. Pero tenemos que seguir, po, y tenemos que seguir mostrando y tocando, componiendo y todo a la vez. Perfecto. Finalmente, ¿alguna fecha pronta, algo acá en Santiago a lo que podamos invitar a nuestros iRockers que van a ver esta entrevista próximamente? Mira, tenemos fechas confirmadas en el norte, fechas confirmadas en Santiago, que debiese ser por ahí, por principios de mayo, por ahí. Tenemos confirmado Rancagua y tenemos confirmado Valparaíso, y ojalá que podamos hacer también algo en Viña, pero eso es confirmado en el corto plazo, digamos, ¿cachai? Y nada, los invitamos a estar presentes o visitarnos en las redes sociales. Todas nuestras redes sociales son /RivoChile, paso ahí el dato, obviamente, aprovechando. Y siempre estamos actualizando todo, por lo tanto, todo lo que quieran saber de nosotros va a estar ahí siempre actualizado al momento. Y tratamos de hacerlo súper personalizado. Si nos escriben, nos preguntan algo, tratamos de responder lo antes posible. Así que los invitamos a conectarse con nosotros, que estamos, claro, estamos ahí atentos. Perfecto, entonces con esto despedimos a los chicos de Rivo, que van a darle un saludo ahora a iRock. Los vamos a grabar, así que dale, ahora quedan con Cristian. Dale. Adelante, estudio.